tardes, fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy vamos a estar hablando de una de las últimas novedades de Natasha Denona, la Bloom Palette. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Como ustedes han visto, últimamente he estado usando muchísimo todos mis productos de Natasha Denona. Bueno, realmente son cuatro. Yo digo todos como que si fuera muchísimo. Realmente son cuatro. Tengo tres paletas y un iluminador. Y ahora esta paletita, bro. O sea, que yo hablo como si tuviera todos los productos de toda la marca y no. Total, que Natasha Denona hace poco sacó esta paleta. La verdad es que la marca de Natasha Denona últimamente está sacando productos. O sea, porque es que cuando yo me vine a enterar de que ella había sacado esta paleta, a las 2-3 semanas ya empezó a anunciar la última paleta que acaba de sacar, que yo creo que se llama Bimba Bambi, algo así. Total, bueno, se las voy a poner, déjenme ver, aquí, que entre el monitor y la cámara me vuelve loca. Aquí les voy a poner la paleta que acaba de sacar, que la verdad que está bastante bonita, pero no es una cosa que me llame a mí mucho la atención. Bueno, la Bloom, señores, palette, yo me la imaginaba realmente un poco más grande, porque es que en fotos y eso se ve como más grande, pero el tamaño, de verdad que me gusta, me parece bastante, bastante bien. Mírenlo allí, yo creo que en cámara se ve más naranja de lo que es, porque esto es una paleta que es bastante coral. De hecho, les voy a enseñar la cajita que la tengo aquí. La cajita me encanta, me parece muy, muy bonita. Bueno, Natasha Denona creó esta paleta que lo que consiste es en dos iluminadores y dos coloretes. Este producto está libre de fragancias, libre de crueldad animal y libre de gluten. Esta paleta nació a raíz de las paletas Diamond Blush, que también se las voy a poner por aquí arriba. Digamos que esta es como una versión mini, pero con otros colores. Ustedes saben que el color de este año es el coral y es por eso que esta paleta lleva estas tonalidades. La verdad es que el packaging me gusta muchísimo. Y bueno, al abrirlo se presenta así, ¿verdad? Les voy a enseñar, aquí viene el producto. Miren el buen espejo que tiene la paleta. Y déjame abrirla bien para que la vean bien. Ok, como pueden ver, aquí tenemos iluminadores y blush. Esto es un iluminador, este es otro iluminador, este es un blush. Y el de abajo, este también es un blush. Déjame ver allí, para ver si el reflejo se refleja menos. Bueno, y aquí, señores, pueden ver, estos dos productos son productos en crema que vienen con esta tapita. ¿Para qué? Para que cuando no los estemos utilizando, ¿verdad?, cerremos, y si vamos a utilizar estos dos productos, no se vaya a la parte en crema y digamos que no se mete. Entonces, la marca define esta paleta como una paleta multiuso, porque realmente esto no es de que colorete e iluminador, no. Por ejemplo, podemos usar este producto, lo podemos usar para pintarnos los labios, lo podemos usar para pintarnos los ojos y, por supuesto, como blush. E igual, el resto de productos, el resto de iluminadores, pues también lo podemos hacer, y el otro blush, pues también podemos hacerlo, bueno, hacerlo no, usarlo como sombra, si quieres ponértelo sobre el labio, ¿verdad?, quizás para darle un toque diferente a tu look, y por supuesto también como colorete o blush. La verdad es que la paleta está diseñada, yo sí, destinada, bueno, también, diseñada a dar un aspecto como de mucho glow, como de jugosidad, como de salud al rostro, ¿sabes? Como que el rostro se vea como muy jugoso. Por ejemplo, yo he visto este colorete tanto en los labios como en la mejilla, y la verdad es que se ve un rostro, o sea, es como cuando uno corre o hace ejercicio que queda todo rojo, bueno, y que te ves como saludable y vivo, pues este es el aspecto, pues ese es el aspecto que quiere darnos la marca con esta paleta. Así que, señores, lo que vamos a hacer es acercar la cámara porque nos vamos a maquillar con todos estos productos. Ok, entonces yo voy a empezar, vamos a abrir aquí. Voy a empezar con los productos en crema y voy a empezar con este producto, como ya les dije, se llama Cream Blush. Voy a tomar, señores, una brochita y una pequeña cantidad de nada, porque quiero ir poco a poco, porque por experiencia propia sé que los productos de Natasha Denona pigmentan, y pigmentan bastante. La marca la define como un blush que es hidratante y de textura aterciopelada. También dicen que es un producto altamente pigmentado, y esto es lo que va a ayudar, obviamente, es a que el producto te dure muchísimo más tiempo en el rostro. Siguiente, voy a estar agarrando el colorete en polvo. Vamos a cerrar aquí. Con la yema del dedo lo que voy a hacer es que me lo voy a poner en el medio del párpado. Señores, qué bonito ese color.
Una de sus características principales es que, aparte de que es bastante hidratante y te va a dar mucha luminosidad a tu piel, es que dentro tiene perlas minerales muy bien trituradas, y entonces que por eso es que te va a dar ese efecto de glow y que se te va a ver esa mejilla muy bonita. Bueno, y ahora voy a agarrar este iluminador, ¿verdad? El iluminador en polvo, y este me lo voy a aplicar en la esquina interna del ojo, y creo que lo voy a poner un poquito en el centro. Lo que ella llama cristal metalizado, porque se ve como cristal, pero también se ve como una sombra que es bastante metalizada. La verdad es que la fórmula es bastante curiosa, pero es muy muy bonita. Ahora, señores, lo que vamos a hacer es agarrar este mismo colorete y nos lo vamos a aplicar en el rostro. Esta parte me tiene nerviosa porque no quiero quedar tipo Heidi. Hay gente que dice, póntelo con una brocha o póntelo con los deditos. Yo voy a empezar con los deditos, aunque no me convence mucho. Pero bueno, miren eso. Eso es demasiado para mí, agarrar una brocha. Señores, miren, la brocha quedó súper manchada y el dedo también. ¡Ay, Dios mío! No se ve mal, ¿verdad? No se ve mal. Vamos a hacerlo ahora con lo que tengo en la brocha. Pues señores, miren, quedó bastante bien, ¿eh? Se ve bastante bonito y se ve, es verdad que se ve bastante saludable. Y miren el glow. ¿Ustedes están viendo ese glow? Por favor. Vamos a empezar con la parte de iluminadores. Aunque debería ponerme este colorete encima. Hay gente que se lo pone encima y dice que eso queda muchísimo mejor. Sí, vamos a hacerlo. Y vamos a hacer, sí, aquí tengo una brochita, vamos a hacerlo. Yo todo esto lo estoy haciendo con brocha dúo fibra para tratar de que la aplicación sea como bastante sutil y, ¿verdad?, ir viendo cómo vamos construyendo este asunto. Entonces, vamos a agarrar un poco con esta sombrita, miren allí, ¿verdad? Ya esto es el producto, huepa, no sé el resto, el producto en polvo. Y vamos a ver cómo se aplica. Ahí, señor, ustedes están viendo, ahí ya se puede ver la iluminación. Mi amor, esto es puro glow, puro glow. Yo veo que Natasha Denona agarra producto y se lo pone a esas modelos. Y ya para, ella hace como un 8, es que ella hace así. Lo que pasa es que no lo puedo hacer así, miren. Señor, ¿ustedes están viendo esa salud? Miren, ahí se ve como súper rojo. Y la verdad es que aquí, o sea, esto es también efecto de la cámara y las luces, pero la verdad es que aquí en pantalla no se ve, en pantalla no, con el espejo no se ve tan fuerte. Me encanta. Vamos a seguir y ahora vámonos para el iluminador y vamos a agarrar, por supuesto, el iluminador en crema. Y yo lo voy a hacer también con el dedito, ¿verdad? Los productos en crema quiero trabajarlo con el dedito. A ver qué tal. Bueno, es un iluminador como muy sutil, mírenlo allí. Y este lo que tiene perlas de cromo y por eso es que te va a dar también lo que es toda esa jugosidad. Bueno, y ahora ustedes saben que uno puede potenciar un iluminador poniendo un iluminador en crema en base y arriba un iluminador en polvo. Y eso es lo que vamos a hacer, mi amor, con el siguiente iluminador. Voy a agarrar otra brochita dúo fibra. Voy a agarrar mi iluminador en polvo. Aunque yo les digo, esto dice que es en polvo, pero esto se siente como mousse. Se siente muy bien. Yo no lo siento en polvo, ¿no? Bueno, allí tenemos. Y vamos a potenciar. ¡Wow! ¡Qué bonito! Señores, ustedes están viendo. Miren ese, me encanta, este es el efecto que me gusta en los iluminadores, que se vea como húmedo, ¿verdad? O sea, como el efecto mojado. Díganme ustedes si eso no se ve bien, si eso no se ve como saludable. Bueno, y ya para finalizar, señores, voy a volver al blush y esto me lo voy a estar aplicando en los labios. Miren qué pigmentación y miren qué hidratado es, pero yo quiero hacerme como el efecto ombre que ellos hacen. Yo nunca me lo he hecho, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿verdad?
Señores, yo no me sé hacer esto. En los labios no me gusta porque mis labios no se ven tan jugosos como deberían verse, o es que yo no me sé aplicar esta técnica. Así que en los labios no. No, no. Bueno, y aquí estamos nuevamente, señores. Miren el resultado de este rostro. Miren esos colores. Miren ese pómulo. Mi amor, este producto es buenísimo porque si usted quiere resaltar su pómulo, pues miren cómo resalta eso el pómulo. La verdad es que me gusta el resultado porque, señores, este es el aspecto jugoso que a mí me gusta. Quizás un poquito más rebajado para el día a día, ¿verdad? Porque ahora, como estamos haciendo el review del producto y quiero ver cómo se trabaja, pues digamos que me lo puedo poner un poquito más alta la dosis para que ustedes puedan ver perfectamente cómo trabaja el producto y cómo se ve y cómo se funde con tu piel. Señores, este, el blush, es un peligro. Ustedes vieron que con la poquita cantidad que agarré me pude, digamos que, maquillar ambos párpados. Y la verdad es que eso me gusta, incluso lo he visto en la paleta de Cranberry, que el producto puede ser, la pigmentación puede ser muy intensa, pero si tú quieres difuminarla, puedes difuminarla. No es que se te va a quedar allí eso como un parche y no vas a poder difuminarla, no. Puedes trabajar y puedes modular la intensidad de que quieras en cada uno de los colores o de los productos. Entonces eso está bastante bien, porque como vieron, lo puedo usar tanto de colorete como de sombra, pero ir construyendo el color de acuerdo a lo que yo deseo. Así que eso me gusta. Para mí, en general, toda la paleta no es textura, que si estos son en polvo, no, es como una textura húmeda, como en mousse. No sé cómo explicar esa textura, pero yo no siento que estos sean solamente en crema y estos sean solamente en polvo. Yo creo que el que más puedo sentir en polvo es este colorete, pero también se siente una textura ahí como húmeda, como jugosita, pero está bastante bien. Total, que este producto está muy bien. Lo que no me gusta, o para mí, o yo no sé aplicar la técnica en los labios. Eso de hacerse el hombre, no sé, quizás mis labios necesitan más hidratación, no lo sé. Pero no me gustó, eso fue lo único que no me gustó de este producto, pero me gusta y el color me parece muy bonito. Este iluminador me parece bien, pero no me parece tan potente como para usarlo todos los días. Ahora, como lo hice aquí en el video, que puse este abajo y este arriba para potenciar, pues sí. Pero este iluminador no me sorprendió tanto, pero bueno, está bastante bien. Sigamos con los productos en polvo. Este colorete, ustedes pueden ver qué bonito da el color. Me recuerda un poco al Orgams de NARS. Por supuesto, este es muchísimo más claro y proyecta muchísimo más luz. Pero me recuerda, me da un poco así como, ¿verdad? La línea del Orgams. Y este iluminador, ¿qué les digo? Ustedes pueden ver cómo eso ilumina. Y me gusta porque, como ya les dije, tiene lo que es la fórmula esta, cristal metalizado. Entonces te da ese aspecto de jugosidad y te da ese aspecto de luz que, señores, ¿quién no quiere esta luz en su rostro? Todo el mundo, mi amor, todo el mundo. Una cosa que les iba a decir, yo no veo que este iluminador tenga de qué tantas partículas, y si las tiene son como muy muy pequeñitas, pero no, para mí no es un iluminador que tenga tantas partículas. Miren allí el colorete, señores, yo no le hice swatch, ¿verdad? Ay, Dios mío, miren el swatch del colorete, miren qué bonito. Ustedes ven que es como duocromo y me recuerda bastante al Orgams de NARS. Este, el blush es súper cremoso, miren allí. Y el iluminador, miren el iluminador, ¿ves? Y vamos a hacerle los swatches. Qué bello el iluminador. Miren allí, ahí están los cuatro swatches. Ustedes ven que el iluminador de en crema es como bastante débil. Yo no lo veo como tan potente. Pero está bastante bien. Y señores, miren allí los deditos. O sea que queda. Él tiene muy buena pigmentación cada uno de los productos. Y esta es una paleta que a mí me parece como perfecta para ahora, para verano. Y lo que buscamos es como usar poco maquillaje, pero que la piel se vea como jugosa, que se vea como muy bonita, muy lozana. Y yo creo que con esta paleta se puede conseguir ese look totalmente. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció. Dime si tú tienes esta paleta. Dime si tienes pensado comprarla. Dime si tienes alguna experiencia
experiencia con la misma, si es igual que la mía o mucho mejor que la mía o quizás no tan buena como la mía. Déjame todo eso en los comentarios, manitas arriba si te gustó este video. Y yo, como siempre, en la cajita de información te voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está ahí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.